Otra comunidad más que se suma a los beneficios que brinda la energía eléctrica gracias a los proyectos de electrificación que ejecuta la NE. La aldea El Chaguite está situada en el municipio de Cehuatepeque, en el departamento de Comayagua. Por décadas, sus pobladores tuvieron como fieles compañeros el candil, las velas y el ocote para alumbrarse. Ahora esa práctica es cosa del pasado, pues ya cuentan con luz eléctrica uno ya se levanta como dice pues ya tiene su lucita ya cualquier cosa pues uno ya es mejor verdad entonces ya no es lo mismo que con ocote porque yo le digo ahora ya no hay ni ocote, le digo ya terminado el ocote primero este los levantábamos este teníamos que prender candela, buscar la candela prender la candela y ahora no gracias a dios que ahora levantamos prendemos el foco y ya según relatan estos residentes, fueron años de gestión para que les llegara la energía eléctrica, y para lograrlo se involucraron jóvenes y adultos para que este sueño se hiciera realidad. Nosotros varias ya teníamos tiempo de estar gestionando estas cosas, gracias a Dios y a las gestiones de todas las personas y de todos los que trabajaron y ayudaron en este, en este proyectito, ¿verdad? Porque este proyecto es pequeño, ¿verdad? Pero sí, eh, gracias a Dios que pues que se llevó, se llevó a cabo de poderlo lograr. Después de gestionar el proyecto, la respuesta fue rápida y en menos de tres meses, estos entusiastas aldeanos ya tenían la luz en su comunidad, que vino a cambiarles la vida. Ahora disponen de algunos enseres electrodomésticos que les ayudan en las tareas caseras o para negocio. La ejecución del proyecto, la verdad, que fue bastante rápida porque nos tardó aproximadamente como de dos meses a tres meses. Fue ra rápida la gestión, ya todas las personas tienen sus aparatos eléctricos, ¿verdad? Algunos han puesto hasta lo que es eh, algunos pequeños comercios, ¿verdad? Algunas pequeñas pulperías que antes no se podía, ¿verdad? Porque no teníamos la energía eléctrica. Ahora, para estos lugareños es más fácil salir a la calle por la noche. Los niños ven televisión, juegan fuera de casa, sin temor a sufrir un accidente por falta de luz. A la hora de salir de noche, ya no andamos en la oscuridad. Los niños juegan más en la calle y estamos bien, gracias a Dios. Manuel Mesa. Vecino y presidente del patronato del Chahuite, manifiesta que ahora que tienen energía eléctrica en la comunidad, van a mejorar el servicio de agua potable, ya que hay un sector que carece del vital líquido. Hemos, hemos pensado, bueno, yo como presidente he pensado en el proyecto de, del agua. Este, pensamos hacer una mejora de, del agua acá, porque aquí hay, de aquí para abajo este no hay agua potable. Entonces pensamos este, generar un pozo. Para, para, y ya con la electrificación ya no es más fácil. Con el servicio de energía, la gente de este vecindario esperan que se abran proyectos que generen fuentes de trabajo para la población. Una de las más felices es Sebastiana Mejía, quien cuenta que cuando pusieron la luz en su vivienda quería dormir con ella encendida y el entusiasmo era tal que la gente salió a la calle para celebrar el acontecimiento, ya que por primera vez estas lucían completamente iluminadas. Felices porque ya la caja diferente y púchica y de la alegría no queríamos ni apagar la luz, queríamos hasta dormir con la luz prendida, pero ahí púchica. De salíamos a las calles y todo diferente, qué alegría, qué felicidad. La calle llena de sí, gente de sí gente. llena de gente. Pagar por el servicio que reciben lo tienen muy pendiente estos campesinos, ya que cada mes cumplen con esa responsabilidad para que no se les interrumpa el fluido eléctrico. A uno de pobres le cuesta a veces hasta pagar la luz, pero cuando viene el recibo, dice no, ¿para qué en las pilas? De cualquier forma, nosotros vamos a pagar la luz porque como luz queríamos y ahora somos felices con la luz. Más de 28 mil dólares invirtieron las autoridades de la ANE para que toda la población de la aldea El Chahuite mejoraran sus condiciones de vida. Para Potencia Informativa, les informó Carmen Puerto.